Esta instalación data de más de 400 años y es todavía conocida como la Casa de Mateo Pumacahua. Es patrimonio cultural, está registrado en el INC, pero no obstante haber hecho años anteriores gestiones, evaluaciones sobre la cultura que se encuentra esta instalación, sigue funcionando como ustedes la ven, una dependencia policial donde concurren diariamente personas por auxilio, por trámite. Es más, funciona acá un juzgado de paz letrado, el primer juzgado de paz letrado de la ciudad de Cusco. La comisaría, así como está, no podía trasladarse a otro lugar. No estamos pensando en la sociedad. Acá al costado tenemos todo un bulevar de locales nocturnos que son ilegales, informales, requieren el auxilio policial. Tenemos los barrios del casco monumental, San Pedro, acá San Cristóbal, San Blas, quedarían desguarnecidos. O sea, la población, autoridades, gobierno regional, municipalidad, tienen que tomar cuenta en este asunto. Tenemos que advertir de que hay riesgos y en las condiciones que estamos trabajando, esta comisaría sería la primera en revertir mayores riesgos. Caso de Sapi, que alberga la comisaría principal que tenemos en el Cusco, la comisaría de Sapi, en realidad está en pésimas condiciones. Se está evacuando un informe de parte de Defensa Civil, declarándolo en muy alto riesgo, porque como se puede apreciar, cualquiera puede verlo eso, es de riesgo inminente, ¿no?, frente a cualquier contingencia que pudiera haber. Ahora, en el caso de esta casa de Pampa del Castillo, y como se puede apreciar en las vistas, se puede apreciar de que ya ha habido un desplazamiento del muro. Entonces las personas que habitan la parte baja están también expuestos a la caída de ese muro. El desplazamiento por lo menos es de 40-50 centímetros. Hay una deformación en el pórtico. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa de que en cualquier momento eso va a caer. Está apuntalado, es cierto, pero eso es solamente pues una especie de maquillaje que se le da a los muros antiguos. Igualmente, en la casa contigua que está hacia Maruri, podemos apreciar el pasadizo. El pasadizo no llega a un metro, ¿ya? Y allí dentro, en el patio, funcionan varias oficinas y estas oficinas están también atendiendo a personal litigante, ¿no? Entonces, hay un determinado momento que no se pueden ni cruzar las personas que entran ahí al patio. Es cierto que el patio tiene edificaciones. Bueno, según cuentan, que es con licencia de construcción. Supongo que lo han obtenido de la municipalidad, ¿no? Entonces, si es así, bueno, no hay problema, pero no vieron la parte del pasadizo de salida y evacuación en casos de cualquier contingencia. Ahora, sin duda, una gran preocupación, sabiendo que tenemos conciudadanos que están viviendo en condiciones realmente precarias, resulta ser una suerte de riesgo latente, permanente y de día a día. El centro histórico, si bien es cierto, tiene el argumento legal de estar cubierto por el INC, pero sin embargo yo pienso que sobre estas leyes está el humano, el ser humano como tal. Y lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, como ente deontológico, es prevenir esto a las autoridades. Acá ya no se trata de los bienes que están todavía, porque son zonas y casas coloniales, sino son vidas humanas las que están en riesgo. Y si las instituciones ponen encima de la vida humana lo material, pues realmente sería un retroceso en la civilización. Como Colegio de Ingenieros, sin duda, el informe técnico, solamente visual que hemos tenido, ya es suficiente para determinar que las condiciones no son habitables. No son habitables. Y esto se podría complementar evidentemente con informes técnicos que sí son necesarios, pero sin embargo yo pienso que ya las autoridades tienen que tomar las medidas del caso. Esta es una característica de estas casas que están justamente dentro del centro histórico, donde la cantidad de familias son bastante numerosas como esta, pero es, digamos, no es la única característica. Las otras es que las condiciones
de infraestructura son las mismas, y también otra condición que es importante mencionarla es el desconocimiento de estas personas, de esas familias que habitan en estas casas. Entonces no saben qué hacer, no saben cómo proceder, qué acciones tomar, y eso justamente compete a la autoridad. Nosotros sí, hay un asombro ante esto, porque las autoridades no están velando, no están cumpliendo sus funciones de ver, de instruir, de inducir a las personas a que tengan que tomar las acciones respectivas para obviamente no vivir en este riesgo latente y permanente. Como Colegio de Ingenieros, nuestra responsabilidad moral obviamente y técnica va a corresponder en darles, como se ha hecho en el caso de las dos visitas, darles los requisitos, las pautas necesarias para que puedan proceder de una manera correcta. Pero a esto sí necesitamos, felizmente este medio va a servir para que la ciudadanía en su conjunto se pueda enterar y pueda tomar acciones. No esperen, no esperemos que suceda el siniestro. Tenemos que ser preventivos, y ese es un cambio de mentalidad. La ciudadanía tiene que meterse eso en la cabeza, porque nuestras generaciones estamos viviendo en el olvido y no nos enteramos porque no queremos, tenemos desidia. Y desde el Colegio de Ingenieros hacemos el llamado. El Cusco está expuesto a este tipo de sismos que ya se han manifestado en todos los medios, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos inculcando a nuestros seres queridos qué tienen que hacer, cuáles son las rutas de escape, qué tienen que hacer en caso que suceda algo. Entonces hay que prevenir, y eso tiene que estar en nuestras conciencias y en la mente de todo buen cusqueño. Miren, hemos estado en una institución, ¿no? La otra institución en la que hemos estado pertenece al Ministerio del Interior, es una comisaría. Entonces, ellos mismos están tratando, ¿no?, de buscar a las instituciones para que tengamos un informe, ¿no? Pero ellos están buscando informes singulares. Lo que debemos nosotros hacer es tener un informe, ¿no?, en que podamos juntar todas estas instituciones, ¿no?, y que podamos mapear los lugares que tienen mayor peligro, ¿no? Entonces ellos nos cuentan de que el peor problema que ellos tienen es tratar de buscar ese poco de presupuesto para tratar de hacerle el mantenimiento correctivo que existe para ellos. Entonces no es la solución esa, porque en el caso de un sismo se va a venir todo abajo. Entonces lo recomendable es de que las instituciones se junten y que hagan una respuesta común para todo esto, ¿no?